Bueno, vamos a darle la cordial bienvenida al máster Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacútic, con quien vamos a conversar los próximos minutos. ¿Cómo está, Guillermo? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Sí, muy buenos días con todos los amigos que están en sintonía de Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande desde la tierra de Dolores Cacuango, desde la tierra del bizcocho. Gracias. Guillermo, bueno, ¿cómo analizar los resultados que se dieron el pasado 20 de agosto, donde el Pachacútic ya no tuvo esa votación de hace 2 años, 3 meses? ¿Qué es lo que ha pasado con Pachacútic? Bueno, primero decirle que esto ha sido por los errores que han cometido los anteriores asambleístas, por los errores de la coordinación saliente del movimiento Pachacútic, no dieron conducción política a su debido momento. No hubo sanciones correspondientes a aquellos asambleístas que traicionaron, que desviaron de las bases, que desviaron de las organizaciones, que se pactaron con un gobierno neoliberal, que negociaron con un gobierno neoliberal. Así es que esos son los errores. Lo asumimos, lo dijimos en su debido momento, lo dijimos, y ahí están los errores. Esto nos deja una buena lección, un aprendizaje, donde tanto para las autoridades de nivel local como también para las autoridades de nivel nacional, es importante que actuemos en coherencia, actuemos de acuerdo a los principios ideológicos del movimiento Pachacútic. No se olvide que el movimiento Pachacútic, debemos preguntar para qué se creó, quién creó, y por otro lado, cuáles son sus principios ideológicos. Y nosotros hemos sido luchadores por los derechos humanos, luchadores por los derechos de la naturaleza, luchadores por una vida digna, luchadores en contra del modelo neoliberal. Y en algunos momentos, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones populares, desde las organizaciones indígenas, si es necesario, hemos estado en las calles defendiendo los derechos de los ecuatorianos, defendiendo los derechos de los agricultores, de los pequeños productores, de los niños, de los jóvenes. Esos somos el auténtico Pachacútic, igualmente vinculado a las organizaciones sociales. ¿Cuántos asambleístas ha sacado Pachacútic en esta elección? Tenemos 5 asambleístas. Quisiera felicitarles públicamente a nuestras queridas asambleístas Cecilia Baltazar en la provincia de Tungurahua, a la doctora Mariana Yumbay en la provincia de Bolívar, a la compañera Fabiola San Martín en Cañar, a la compañera Carmen Tiupul, una luchadora que inclusive estuvo perseguido por las luchas sociales en Chimborazo, igualmente la compañera de Morona Santiago, que en estos momentos está en los últimos del escrutinio final, pero estamos seguros que va a ingresar. Son 5 mujeres lideresas, 5 mujeres que vienen de procesos organizativos, y estoy seguro que con los 5 vamos a hacer una buena representación, un buen trabajo en el territorio, un buen trabajo también junto a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Algunos actores políticos culpan a Leonidas Issa, que fue el que ha dividido el Pachacútic. ¿Cómo toman ustedes esas acusaciones, no solo de actores políticos, sino también de los medios de comunicación? Lastimosamente, los medios de comunicación, hay que hablar de cuáles medios de comunicación. No se olvide que muchos partidos políticos, muchos movimientos políticos, inclusive fuerzas externas, tienen interés de dividir a las organizaciones sociales,
tienen interés de perseguir a las organizaciones sociales, tienen interés de desaparecer la lucha de las organizaciones sociales. Así es que no es nada nuevo, les digo con toda sinceridad, a mis años que soy militante del movimiento Pachacuti, soy militante de las organizaciones, y no es la primera vez los intentos de división de fuerzas externas, de los partidos políticos, de los movimientos políticos, que sí tienen interés de acabar a la organización indígena. Inclusive han realizado una campaña de desprestigio, inclusive hemos sido perseguidos, acusándonos de terroristas, acusándonos de violentos, acusándonos inclusive, acusándonos con Contraloría, con Fiscalía. Sin embargo, aquí estamos. Nosotros somos líderes que damos la cara, no nos hemos huido, aquí estamos en el país, seguiremos junto al pueblo, estaremos en el territorio. No es que ya con que hayan dividido a las organizaciones, no es que ha acabado la pobreza. Al contrario, mientras más división existe en las organizaciones, más nos han dividido, existe más pobreza, más extrema pobreza, más desempleo, más inseguridad. Sin embargo, nosotros seguiremos, si es caso necesario, en las calles, como lo hicimos en junio, en octubre, defendiendo los derechos humanos, defendiendo los derechos de los ecuatorianos, en contra del modelo neoliberal, en contra del desempleo. Así es que nosotros seguiremos junto al pueblo ecuatoriano. Guillermo, ¿cuál va a ser la postura de la CONAIE? Porque ustedes todavía no tienen la coordinación de Pachacuti por una cuestión del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál va a ser la postura de Pachacuti, no de Pachacuti, sino la CONAIE en esta segunda vuelta? ¿Van a apoyar tal vez la propuesta del empresario Daniel Noboa, o van a apoyar la propuesta del progresismo? Lastimosamente no hay progresismo en este país. Estos son causas y consecuencias que tenemos. Les digo con toda sinceridad. Por eso es que a veces yo mismo en persona he estado peleando para disputar la prefectura de Pichincha, porque creemos que hay que hacer cambios institucionales, hay que trabajar en el territorio, democratizar los recursos, redistribución de recursos para la gente que menos tiene. Así es que en ese... ni tampoco el empresariado neoliberal no van a dar respuesta a la ciudadanía. Al contrario, habrá continuidad. Yo creo que hay que ser autocríticos, hay que ser autocríticos con los partidos políticos, con los movimientos políticos que solamente pelean por sus intereses grupales y no piensan en el país. Hay que democratizar la democracia, hay que democratizar el Estado, hay que democratizar la economía, pensar en el bienestar de los jóvenes, de los niños, hay que democratizar también la sociedad ecuatoriana. Así es que en ese contexto, el movimiento Pachacuti y sus bases, los próximos días tendremos una asamblea, así como lo hicimos el 15 de julio. El 15 de julio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, decidimos que sea un voto consciente. Ahora decidiremos si apoyamos a uno o a otro candidato, o nosotros tomaremos en los espacios colectivos, tomaremos las propias decisiones. Inclusive nosotros trabajaremos para presentar un programa de gobierno, un plan de gobierno a los ecuatorianos y a los 12 candidatos a la presidencia de la República. ¿Y quién de ellos van a apoyar o responder a las necesidades de necesidades populares, necesidades de los sectores sociales? Usted sabe que en estos momentos tenemos más de 6 millones de pobres que están viviendo con un dólar diario en el Ecuador. Esa situación tiene que cambiarse. Mire, el tema de la delincuencia, de la inseguridad, es precisamente por las situaciones de pobreza, de extrema pobreza que están viviendo los ecuatorianos. Es el criterio del coordinador de Pachacuti, el máster Guillermo Churuchumbia, quien le doy el cordial saludo. ¿Qué pasó con la señal? ¿Me puede escuchar, máster Churuchumbi? Se volvió a ir. Bueno, hasta que se mejore la señal. Disculpe, algo pasó, discúlpeme. Gracias por volver.
Estimado Guillermo, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. A ver. ¿Cómo está, Gustavo? Preocupado, porque veo un mensaje suyo de indecisión aún como coordinador de Pachacuti en cuanto a no saber finalmente por qué lado se debe inclinar la balanza. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta, Guillermo. De ser la segunda fuerza política en la Asamblea, pasan ustedes a tener 4 y ya van por el 5º en estas elecciones, ¿verdad? Es decir, que ya no pueden ser mayoría, van a tener que buscar una alianza para tratar de ser mayoría. Y eso se une también hacia qué apoyo van a darle al candidato que vaya a este segundo balotaje. Entonces, ¿qué está pasando con Pachacuti en realidad? Porque no podemos seguir así. Ustedes, más que un partido, son los representantes del pueblo indígena. Y ni siquiera ahí hay una concordancia, porque todavía hay divisiones ahí adentro. ¿Cómo pueden mejorar eso para poder gobernar con quien sea en año 8 meses? Sí, precisamente como dije, querido Gustavo, es que vamos a analizar, inclusive el día de hoy, vamos a tener una reunión interna que lo vamos a debatir internamente. Usted sabe que yo me debo a un Pachacuti que decidimos de forma colectiva, no decidimos de forma individual, y mi representación no es individual, es una representación colectiva, mi expresión es de espacios populares, indígenas, sociales, así es que en ese marco los próximos días habrá una asamblea y ahí analizaremos y tomaremos decisiones que nos corresponde. Igualmente, en estos días voy a tener la reunión con el bloque de los asambleístas del movimiento Pachacuti, con ellos también de manera coordinada, de manera activa y participativa, tomaremos las mejores decisiones que se ha pensado en el país. Ya no queremos que nos dividan, ya no queremos más conflictos, ya no queremos que nos dé, ya no, por ejemplo, la dirigencia saliente, por favor, ya están prorrogados, ya deberían irse a la casa, sin embargo, se aferran y aspiramos que también el Tribunal Contencioso Electoral resuelva, porque no se olvide, el conflicto interno también ha sido provocado por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral, que no tuvieron la capacidad de resolver a tiempo. Podían haber evitado estos conflictos internos, sin embargo, como les vuelvo a insistir, para algunos partidos políticos, para algunos movimientos políticos, para algunas fuerzas externas, les interesa mantener dividido al movimiento indígena, a las organizaciones políticas. No se olvide que nosotros hemos sido una fuerza movilizadora que siempre hemos estado en las calles defendiendo los derechos humanos, defendiendo contra el modelo neoliberal, defendiendo por el bienestar de todos y de todas. Pero usted hace pocos momentos, Guillermo, dijo que en este país no hay progresismo. Y usted ahora dice que luchan contra el neoliberalismo. Entonces, ¿qué mismo van a analizar en esta reunión? Es que, a ver, dígame, a ver si el progresismo en este país ha aportado. Dígame, ¿quién? Pero, ¿a qué se refiere con aporte? O sea, hablemos del tema gobierno o el tema legislativo. Porque yo le puedo dar cualquiera de los dos ejemplos, dígame usted. Es que usted me estaba preguntando del progresismo, digo, entonces aquí hubiera paz, seguridad, tranquilidad, bienestar en la gente. No, pero hay, es que no es el progresismo, no hay, el que está gobernando, pues, Guillermo. Es precisamente el neoliberalismo. Ya estuvieron. Han estado los neoliberales, los aparentes progresistas, ya han estado. Los aparentes progresistas. A ver, en el tema de la asamblea, estimado Guillermo, ¿cómo fue la participación de Pachacuti a la hora de las más grandes propuestas que hizo, por ejemplo, UNES? ¿Se congeló? No, creo que se congeló. ¿Me escuchó, estimado Guillermo? No, algo se interrumpió, no sé qué pasó. Le pedía su criterio respecto
a la última posición de Pachacuti frente a las fuerzas políticas, como por ejemplo el progresismo, que quiso dar un cambio, un giro en este país, tratando de legislar como tiene que ser y tratando de buscar una verdad dentro de las tantas mentiras que nos han vertido en estos 2 años y pico? ¿Cuál ha sido la posición de Pachacuti? Usted mismo ha dado la respuesta. Tantas mentiras, tantas confusiones que ha habido al interior de la Asamblea, no de ustedes, de muchísimos medios de comunicación. Igualmente, desde el lado del gobierno, ha habido también persecución, la profundización del modelo neoliberal, y que lastimosamente no hemos construido un proyecto de país. Ojalá después de esta muerte cruzada, ojalá con los nuevos legisladores, necesitamos construir un proyecto de país, un proyecto para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Lastimosamente, han estado incluido el movimiento Pachacuti, que algunos legisladores nos han traicionado, lo reconocemos, lo hemos manifestado, públicamente hemos pedido inclusive que se les sancione para aquellos que nos han traicionado. Sin embargo, necesitamos, con esta lección aprendida, necesitamos construir un proyecto de país, un proyecto por una sociedad más intercultural, más plurinacional. Lastimosamente, los partidos que tienen o movimientos que tienen chequeras, los que tienen más propaganda, tienen cabida estas empresas electoreras. Así es que no es que porque al Pachacuti tengan 5 asambleístas van a resolver los problemas. Necesitamos más unidad, más organización en el territorio, y por supuesto las organizaciones en el territorio seguimos organizando, reorganizando. Necesitamos también reorganizar al Pachacuti, refundar al movimiento Pachacuti. Aquellos que tenemos que sancionar, así lo haremos, pero desde las organizaciones, desde el territorio, tendremos que retomar este nuevo Pachacuti renovado, amplio, plural, y que genere también debates pensando en un proyecto de país. Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacuti, ha dicho hace un momento que dentro de Pachacuti también se infiltraron los traidores, pero fue Pachacuti quien le abrió la puerta a estos personajes que en algún momento hicieron lo que hicieron. No vale la pena, recordarlo. Pero en todo caso, usted dice hace un momento también, hay que aprender la lección. Sin embargo, yo hoy, justamente en la mañana, vi en redes sociales a 2 miembros de Pachacuti, líderes de ciertas comunidades, ya pronunciarse en favor del candidato Noboa. Lastimosamente están haciendo a título personal. Por entonces eso no han aprendido la lección. A cometer estos errores. Ellos no tienen la representación, no tienen la legitimidad. Por eso es que inclusive en las últimas elecciones, unos 2 o 3 personas, individuos, estuvieron apoyando a un ex candidato. Nosotros dijimos, se haga voto consciente, que las organizaciones del territorio, de manera participativa, de manera colectiva, decidan apoyar a uno o a otro candidato. De acuerdo, entonces porque esto quiere nunca, decir, Guillermo, que en esta reunión que van a tener en las próximas horas, ustedes tienen que analizar no solamente la postura frente a las candidaturas, sino también la reorganización como tal de Pachacuti, para ver de qué manera vuelven a unirse con la CONAIE, porque están separados también en eso. Le decía también, nosotros nunca tuvimos candidatos a la presidencia de la República. No tuvieron nunca tiempo. Nosotros no tuvimos. Igualmente no tuvimos candidatos a la Asamblea Nacional. No lo tuvimos. De acuerdo. Jaime, usted continúa entonces con la entrevista con el máster Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacuti. Guillermo, ustedes perdieron un bastión importante de la Sierra Centro, Cotopaxi, donde Pachacuti era el movimiento más fuerte de esa provincia. Ahora es la Revolución Ciudadana. Creo que segundo está Gente Buena y luego está Pachacuti. Una de esas líderes de esa provincia es Lourdes Tibán. Lourdes Tibán
Creo que estuvo con gente buena, no sé si usted me pueda confirmar o no si estuvo con gente buena. ¿Por qué gente que militó desde hace muchos años en Pachacútic se ha ido por otra lid? Precisamente de eso se trata, es que estos días vamos a entrar a un proceso de evaluación. Están en todas las asambleas, en Cotopaxi tiene su propia dinámica. Ellos están convocando una asamblea interna y ellos realizarán sus propias críticas, autocríticas y correcciones si es necesario al interior. No se olvide que cada territorio tiene sus particularidades, cada provincia tiene sus organizaciones, tiene su militancia. Internamente tendrán que realizar una evaluación crítica y autocrítica para mejorar la situación que vive el movimiento Pachacuti y sus organizaciones. Ustedes han hecho un análisis de lo que ha pasado tal vez en algunas provincias donde ustedes eran fuertes y ahora vemos que esas provincias están respaldando a Daniel Noboa. ¿Qué no hizo Pachacútic para que la gente haya cambiado a un candidato que viene del sector empresarial y del sector de la banca? Precisamente de aquello nosotros conversaremos. Lastimosamente tenemos que hacer una autocrítica. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde hay errores al interior del Pachacútic? Pero precisamente también no se olvide, aquí hay también responsables. Responsables, la coordinación saliente, no pudieron sancionar en su debido momento a los asambleístas, no hubo una orientación política, se desviaron del proyecto político y en algunos momentos fueron incoherentes, pactándose con un gobierno neoliberal. Si nuestro proyecto original de las organizaciones, la creación y la fundación del Pachacútic es contra el modelo neoliberal, pero algunos líderes, algunos dirigentes, algunos asambleístas estuvieron con un gobierno neoliberal que nos tienen en situaciones de pobreza, de desempleo. Esos son los errores que tienen que reconocer, que debemos reconocer y hacemos una autocrítica y que tenemos que reorganizar y fortalecer, renovar el nuevo Pachacútic. Dando gracias a Dios, he visto que con mi elección de mi coordinación, muchísima gente tiene mucha esperanza de renovar, de fortalecer, de reorganizar al movimiento Pachacútic, más democrático, más participativo, más plural, más transparente. Así es que en ese camino estamos iniciando en este nuevo proceso, después de estas lecciones aprendidas, de estas experiencias que nos deja al interior del movimiento político. Tengo dos preguntas más, Guillermo. Una pregunta que me envía el economista Víctor Andrade de Cañar, me dice que le pregunte qué significa ser nulo ideológico y a quién beneficia. Y después no conozco del nulo ideológico, no conozco del nulo ideológico. No sé si en las anteriores coordinaciones del movimiento Pachacútic, ni en estas últimas elecciones, ni en la segunda vuelta no se decidirá ninguna cuestión de nulo ideológico. No sé, más bien le pregunto al mismo señor, ¿qué está entendiendo por nulo ideológico? Yo no soy de aquella postura. Correcto. Ahora, la siguiente, ¿quiénes son los responsables de estos resultados y de todos los problemas que hay en Pachacútic? ¿Quién es el responsable, Guillermo? Este es de conocimiento público de varios asambleístas que desviaron del proyecto político del Pachacútic. La misma coordinación saliente del movimiento Pachacútic son los responsables y a ellos deberíamos preguntar qué les pasó, en dónde se desviaron y qué es lo que hicieron al frente del movimiento Pachacútic. Hablemos de Marlon Santi, ¿no? Usted lo ha dicho. Yo quiero que usted lo diga. Yo dije la coordinación saliente. Correcto. Bueno, Guillermo, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar. Espero que se solucionen los problemas que tiene Pachacútic. Porque... Sí, muchísimas gracias, querido Gustavo y a Diego. Ojalá podamos superar estos problemas
internos. No se olvide que desde la época de Dolores Cacuango, desde hace más de 70 años hemos estado luchando por los derechos humanos. Dolores Cacuango, una comunista que fue perseguida también. En los últimos 30 años hemos sido perseguidos por los distintos gobiernos. La historia nos dice, a veces los mismos militantes, los mismos indios o algunos líderes sociales nos han traicionado, pero aquellos que nosotros queremos, estamos en el camino correcto por la lucha social, por la defensa de los derechos de la naturaleza, aquí estamos, seguimos dando la cara, seguimos renovando el Pachacuti. Esto es una lección aprendida, probablemente es un tema que tengo que asumir desde cero tendré que asumir para trabajar a nivel de toda la provincia, de todas las provincias del país, inclusive a nivel internacional. Guillermo, ustedes se van a reunir las bases de la CONAIE para tomar una postura en los próximos días, de pronto si es que ustedes apoyan o no a alguna candidatura, o ya está tomada la decisión. No, le vuelvo a insistir, no hemos tomado ninguna postura, ninguna decisión. Al menos Guillermo Churuchumbi y con muchos dirigentes, nosotros venimos de procesos colectivos. Yo seré respetuoso de las decisiones colectivas y de procesos amplios. Nosotros tomaremos la mejor decisión para este país. Inclusive vamos a debatir un programa de gobierno para entregar en la segunda vuelta a los candidatos. ¿Cuándo sería esa reunión? Los próximos días, ya les comunicaremos, esta reunión será pública, les comunicaremos e informaremos a través de estos medios. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y todas. Gracias a Guillermo Churuchumbi, él es el coordinador de Pachacuti, pero todavía no ejerce las funciones, porque recuerde que hay una apelación por parte de los señores que estaban a cargo de la coordinación de Pachacutic, el señor Marlon Santi. Esperemos que se resuelvan los problemas que tiene esta organización política.